Hola a todos, por fin aquí. Tenía muchas ganas de estar aquí y disfrutar del sportinguismo y nada. Gracias por la bienvenida y vamos a por todo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lope23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha sido un gran día, hoy he ido por la mañana bien prontito, sobre las 9 y 10 creo que llegamos allí Kike y yo. Y bueno, estuvimos ahí tomando el café, estuvimos viendo el entrenamiento, primer entrenamiento de Manu García con el equipo y también la presentación. A continuación os pondré algunas imágenes que grabé, ¿vale? Un poquitín para que veáis cómo estaba Mareo, para que veáis el entrenamiento un poco a Manu y demás. Pero sobre todo destacar el buen ambiente que se respiraba, ¿no? Email. El buen ambiente que se respiraba en Mareo, la gente estaba feliz, ilusionada, contenta, con buen humor, o sea, se notaba que el fichaje de Manu trae ilusión. Es que no es para menos, chicos, o sea, Manu García, un jugador joven, un jugador tremendamente desequilibrante, salto de calidad brutal. También me gustaría aprovechar para dar las gracias a todos los que cuando me veis por ahí, ya sea en Mareo, en Gijón o lo que sea, pues me pedís fotos. O sea, hoy en Mareo fue una locura, los chavalines del campus. Bueno, muchísima gente que, o eso, o saludar, o pedir una foto, hablar un poco de fútbol, o lo de los papeles, que el papel que bueno, se lió ahí bastante importante. Y nada, pues oye, que eso, muchas gracias y que ahora toca animar todos a Manu y animar todos al Sporting. Así que nada, vamos a ver un poquitín ahora imágenes de hoy por la mañana en Mareo, que estaba bastante bien el día y venga, vamos allá. Que viene. En la boca, joder, no quería silencio. Tiene que salir el último, ¿eh? Ahí está. Que no tropiece, no tropiece. Sobrevivió a los escaleras. Grande Manu. ¡A Manu! Va, tío. Darme algo para tapar esto. Estoy nerviosísimo, tío. Darme algo para tapar esto. Ya el móvil, lo que tengo en la entrepierna, tranquilos. Hostia, mira para allá. Announce, tío. No lo grabé, pero cayó y un caño espeso, ¿eh? ¿Tú sabes con qué compañía viajamos dinero? ¿De aviones? Con Turkish. Con Turkish, ¿eh? Se lo ha remontado. ¿Dónde está Moribundo? Se lo ha remontado. Buah. ¿Conozco la señora? Claro que sí. Bien travieso ahí cortando, chal. Vaya piernas tiene que hacer, chal, cuando se nota. Manu, uno pierde una, ¡puf! Ah, liaron el aire, Jugadas zurdo, pero justo Nacho. Para Manu. Manu. Para Nacho. Ay, Nachín, pero bueno, qué dulce. A ver, levántesla. Levántesla bien. Pum. Madre mía. Estoy viendo estos desplazamientos y estos controles y no puedo deciros lo que siento en la entrepierna porque me censura YouTube. Ahí os lo digo. Venga. Espectacular, espectacular. Vaya magia. Jan Silfan, Fafan. Oye, ese no es la mesa, ¿eh? Diga. Ah, no. Podemos no, saltar el campo ya de arriba al suelo. Va bien, ya Dios. Pero Manu García más. Jan Silfan, Fafan. Jan Silfan, Fafan. A ver, haz algo dulce. Uf, ya está. Yo, Te conté la de José. Quiérelo, abrázalo. Abrázalo, cuídamelo. Tú no estás guapo, ¿eh? Nos intercambiamos unas cuantas miradas y de repente. No, puede quedar dormido en ese caballero. Ahora con un tío de Lopi hablando en tu cuarto. Espectacular, ya de hoy. Manu, olía Gloria. Olía a primera. ¿A qué huele, Manu? Lo podías titular así. ¿A qué huele, Manu Quique? A esencia de sportingismo. Sí. Y a Dios. Y a Dios. No sé cómo huele Dios, pero le da como mal. ¿A qué huele, Manu Rebo? Huele a lo que tú digas, tío. Huele a fútbol. Huele a espeso. Huele a algo de espeso. ¿Verdad? ¿Huele a algo de espeso? Sí, porque espeso se abrazaron mucho. Yo creo que huele a algo de espeso. Bien. Huele a sudor de espeso. ¿A qué huele, Manu? Limpia con la izquierda, no te digo mal.
Pero llegaron los papeles al final, ¿no? Llegaron. ¿Qué decíais ahí, o? ¡Ay! Oye, ¿fichamos a Kim Feng, guapa aquí, o...? ¡Vamos! Mucho, esto mucho. La camiseta vista así es peor todavía. Mira, tío. Anaus camiseta, por favor. Anaus nueva camiseta. Va, mira para yo, qué dulzura. Oh. ¡Grande, Manu! Todo el salseo ahí. Ahora cuando se quiten la lluvia. Cracks, pues ahí lo visteis un poco así por encima, desde la llegada de Manu hasta el final, cuando después de la rueda de prensa y todo eso. La verdad que lo pasé muy bien con Quique, con Rebo, con Pablín, con Yane, con Pedrín, bueno, con el Vito Cayu también, o sea, pasámoslo muy bien allí, prestó saludar a mucha gente. Y también un saludo, un abrazo muy grande a toda la familia de Manu, que tuve el placer de estar hoy allí con ellos, hablar con ellos. Algunos ya los conocía, otros los conocí hoy, muy majos todos, la verdad que da gusto gente así. Y coño, pues desde aquí desearles la mayor suerte a ellos y a Manu, porque así eso se traduce en suerte al Sporting y eso se traduce en que yo también estoy feliz. Así que felices todos. Y nada, tenéis en Instagram Salseo, tenéis en Instagram Stories una foto con Manu, ya la tenéis ahí también. Y bueno, pues si queréis ir a darle amor, también en Twitter podéis hacerlo. Abajo en la descripción tenéis todos los links. Si dejáis like y os suscribís, pues sois unos auténticos cracks de cracks. Me despido, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chao. Retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.